Al Patio es un programa socioeducativo que funciona en las escuelas. Yo particularmente estoy en la 235 y en el San José Obrero, junto con un equipo de profes, los cuales son dos profes de educación física y una psicopedagoga. Funciona a contraturno, son dos horas en donde los chicos, la idea es que puedan a través de diferentes disciplinas, los profes de educación física con actividades alternativas, no deportes convencionales, y yo desde la expresión artística poder, bueno, generar un espacio para ellos. El teatro sirve como herramienta para ahondar en situaciones que a veces no están tan al descubierto, por así decirlo. Uno descubre a través del juego, de la expresión, cosas que a veces son lindas y otras no tanto, y está buenísimo como herramienta. Puede detectar cosas que nos ayudan después a abordar desde lo social y desde lo familiar, ¿no es cierto? Está bueno ir al patio, primero porque es un espacio muy diferente a los otros que funcionaban, digamos, a contraturno. Los chicos lo que encuentran es, además de aprender juntos y todo, un espacio de mucha contención. Si no, después de la escuela, los chicos, muchos están en la calle hasta muy tarde, en la plaza. Entonces, recuperar ese espacio del patio está buenísimo. Porque bueno, también en muchas escuelas los chicos solían saltar el paredón para jugar en el patio, y ahora encuentran un espacio que, si bien está coordinado, es un espacio abierto en el que ellos también pueden proponer.